Barrera. María. María se fue de vacaciones por ahí. Se fue María. José Manuel Fajardo. Allí está José Manuel. Alexis de Asa Duarte. Alexis. Está allí en la esquina comiendo chicharrón. Genoveva de Jesús. Su esposo está ahí. Su esposo está ahí representándola. Sí, señor. Pero no se puso una falda, ¿verdad? Esperanza Moya. Allí está Esperanza. Francisco Lima. ¿Dónde está Francisco? ¿Está el esposo ahí? ¿Se puso un pantalón entonces? Muy bien. María del Carmen Germán. Ahí está María. Y está Alexander Martínez. Allá está Alexander Martínez. ¿Qué? Isbelia Zarzuela. Isbelia. Aquí está la madre. Muy bien. Muy bien. Gladys Esther Alcalá. Allá está, muy bien. Leocadia Saldaña. Muy bien, levantó la mano. Jesucita del Orbe. Muy bien, Jesucita. Francisco Basilio. Francisco. No está. Ah, pero no, hable de una vez. Francisco Jorán. Ah, usted es por... Ah, bueno. ¿Le dio permiso para que No. Australia de óleo, Australia. Muy bien, Australia. Altagracia Fajardo. Muy bien, Altagracia, muy bien. Julia del Rosario. Está el hijo de ella. ¿Dónde está el hijo? Lleva una parilla. Muy bien. Roberto Muñoz. La madre está por él. Es decir, que si le van a dar una galleta a él, usted... No, muy bien. Ahí está. Alexandra Romero. Muy bien, Alexandra. Luisa Mingetti. Ah, Luisa, muy bien. Isabel Fuertes. Ahí está Isabel. Michael de Jesús. La mamá. La mamá. Linda Marcelina. Su esposo está ahí. Ok, ok. Yubelkis Adames. Está el cuñado allá en la esquina. Oh. Ella está teniendo una enferma y no pudo. Ella estuvo y se fue. Muy bien, estuvo y se fue. Paula Hilario. Muy bien, Paula. Luz del Carmen Martínez. Allá levantó la mano Luz. Clara Fajardo. ¿Dónde está? Ah, cuidado. Martina Sabino. Ok, Martina. Y Clara y Belice Campuzano. Muy bien. Bueno, eso dice presidente que hay quórum. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Van a levantar toda su mano derecha. Ok. Y van respondiendo al juramento que vamos a hacer en donde nos comprometemos con los derechos humanos. ¿Juran ustedes defender y promover los derechos humanos en este barrio Los Trinitarios? Sí. Si así lo hacen, Dios, la patria, se lo agradecerán. En caso contrario, los moradores de aquí mismo entonces se lo tomarán en cuenta. Quedan ustedes posesionados como directivos y miembros de los derechos humanos para defender todo lo que significa derechos humanos en esta comunidad. Felicidades y a trabajar para que podamos disfrutar los derechos humanos como dice la Constitución. Muchas gracias. Bueno, entonces...